Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre es la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre es la mañana. En nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu, salimos en la noche y estrenamos la aurora. Saludamos el gozo de la luz que nos llega, resucitada y resucitadora. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre es la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre es la mañana. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, sean bienvenidos a esta Santa Eucaristía, donde celebramos la conversión del apóstol San Pablo. Nos encomendamos a su intercesión para que también nosotros podamos lograr ese maravilloso don de la conversión personal. Vamos a poner en el altar eucarístico nuestras intenciones y necesidades. Especialmente vamos a orar por la salud física y espiritual de María Untaña, Gladys Castellar, Juan Paulo Ramírez, familia Preciado Romo, Flavio y Alejandra Preciado, por el eterno descanso de Regina Velázquez, Rubiel Mesa y Kevin Eduardo Casignia. Ponemos las demás intenciones a todas las personas que cooperan con nuestro proyecto de evangelización, todos los que hacen parte de esta red de intercesión católica. Celebremos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo con todos ustedes. Y con tu espíritu. Para que seamos menos indignos de celebrar la Santa Eucaristía, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Tú que siempre nos perdonas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos perdonas, Señor, ten piedad. Tú que siempre nos escuchas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos escuchas, Cristo, ten piedad. Tú que siempre nos ayudas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos ayudas, Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios nuestro, tú que has instruido a todos los pueblos con la predicación del apóstol San Pablo, concede a cuantos celebramos su conversión
caminar hacia ti, siguiendo su ejemplo y ser ante el mundo testigos de su verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos atentamente la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, dijo Pablo al pueblo: yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me crié en esta ciudad. Fui alumno de Gamaliel y aprendí hasta el último detalle de la ley de nuestros padres. He servido a Dios con tanto fervor como vosotros mostráis ahora. Yo perseguí a muerte este nuevo camino, metiendo en la cárcel, encadenándolos a hombres y mujeres, y son testigo de esto el mismo sumo sacerdote y todos los ancianos. Ellos me dieron cartas para los hermanos de Damasco, y allí fui para traerme presos a Jerusalén a los que me encontrase, para que los castigaran. Pero en el viaje, cerca ya de Damasco, hacia mediodía, de repente una gran luz del cielo me envolvió con su resplandor. Caí por tierra y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo pregunté: ¿quién eres, Señor? Me respondió: yo soy Jesús Nazareno, a quien tú persigues. Mis compañeros vieron el resplandor, pero no comprendieron lo que decía la voz. Yo pregunté: ¿qué debo hacer, Señor? Él me respondió: levántate, sigue hasta Damasco, y allí te dirán lo que tienes que hacer. Como yo no veía, cegado por el resplandor de aquella luz, mis compañeros me llevaron de la mano a Damasco. Un cierto Ananías, devoto de la ley, recomendado por todos los judíos de la ciudad, vino a verme, se puso a mi lado y me dijo: Saulo, hermano, recobra la vista. Inmediatamente recobré la vista y lo vi. Él me dijo: el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas su voluntad, para que vieras al justo y oyeras su voz, porque vas a ser su testigo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Y ahora no pierdas tiempo, levántate, recibe el bautismo que, por la invocación de su nombre, lavará tus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Aleluya, Señor, aleluya, aleluya, Señor, aleluya. Oh Señor, que los pueblos te celebren, que los pueblos te alaben todos juntos. Aleluya, Señor, aleluya, aleluya, Señor, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Anuncio el Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer está condenado. A los que creen les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas,
tomarán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos celebrando en la Iglesia Católica hoy la conversión del apóstol San Pablo. Es extraño escuchar que se celebre la conversión de un santo. No celebramos la conversión de otros santos famosísimos como San Francisco de Asís, como San Antonio de Padua, como Santo Tomás de Aquino, San Agustín, ¿no? No es común. ¿Por qué sí celebramos la conversión de San Pablo? Recordemos que San Pablo y San Pedro son las dos columnas que sostienen la iglesia sobre la cual fue cimentada. ¿Y por qué San Pablo? Si a Pedro fue a quien se le entregaron las llaves del reino, eres piedra y sobre esta piedra edifico mi iglesia, le dice el Señor. Te entregó las llaves del reino. A Pablo no. Hermanos, la conversión de San Pablo, la visión de San Pablo, la lectura que Pablo hizo de este evangelio fue determinante para que la iglesia pudiera ser católica. La palabra católico significa universalidad. La iglesia, con la mentalidad de Pedro y de los demás apóstoles, Santiago, Juan, Felipe, con la mentalidad de ellos, la iglesia no hubiera sido iglesia católica, sino iglesia judía. No hubiera abarcado más que a los judíos. Eso se llama la mentalidad judaizante, de que la iglesia que Cristo fundó era para los judíos. Mientras que Pablo, tiempo después de que empieza esta persecución contra la iglesia, contra los discípulos, porque Pablo, como lo dice hoy en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 22, hablando de su conversión, pues Pablo era un judío muy observante de la ley y que perseguía a los cristianos porque los cristianos estaban planteando otra religiosidad, una secta, y era peligrosa para el judaísmo actual. Entonces Pablo, defendiendo el judaísmo, persiguió a los cristianos. Él lo reconoce, pero en ese proceso se encuentra con Cristo. Y fue determinante la visión que Pablo tuvo de cómo tenía que ser la iglesia. Pablo entendió que la iglesia tenía que ser universal, católica. Gracias a San Pablo, usted y yo somos católicos. Gracias a San Pablo, a tu país, a mi país, llegó la conversión. Hubiera sido por Pedro y los demás discípulos, la fe no hubiera salido de las fronteras de Israel. Pero Dios tiene todo planeado y por eso le dice, Pablo, Pablo, ¿tú por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Cristo a quien tú persigues, yo soy Jesús a quien tú persigues. Te voy a hacer un instrumento, te necesito para ir a evangelizar a los gentiles, para ir a llevar la buena nueva. Levántate y sigue hasta Damasco, le dijo Jesús. Allí te dirán lo que tienes que hacer. Pablo se puso en camino. Pablo se lanzó a la evangelización de los gentiles. Y esto no fue fácil. Contra Pablo estaba Pedro, los demás apóstoles y todos los discípulos que tenían mentalidad judaizante. Y decían, Pablo está haciendo algo muy malo. Está bautizando paganos y haciéndolos seguidores del camino, porque al principio la iglesia ni se llamaba iglesia católica, ni siquiera habían templos. Se llamaban los seguidores del camino, un grupito de personas que hablaba de un muerto que resucitó. Eso era lo que se decía en el imperio. Y Pablo logra llevar a los paganos al seguimiento del camino de Jesús.
Esa es la importancia de la conversión de San Pablo. Sin San Pablo, la iglesia no hubiera llegado a nosotros. Incluso muchos dicen que Pablo es el padre del catolicismo, que Pablo es el padre de la iglesia como tal, porque era una cabeza muy bien puesta, alguien muy iluminado por el Espíritu Santo, pero alguien muy capaz intelectualmente. Estuvo en la escuela de Gamaliel, era un discípulo avanzado. Los demás apóstoles eran pescadores, no tenían conocimiento de nada. El estudio es fundamental. Y Pablo, con el estudio que tenía del judaísmo, con su capacidad, pues lleva a la iglesia más allá de las fronteras, cumpliendo lo que Jesús le dijo a los 11 discípulos. En el libro de Marcos lo narra en el capítulo 16. Vayan por el mundo entero y lleven la buena noticia. Lleven esta buena noticia. El que crea y se bautice se salvará. Y el que se resista a creer será condenado. Y estos signos los acompañarán. A San Pablo lo acompañaron estos signos. Estos signos de la evangelización, estos signos que Jesús prometió a sus discípulos. Por allá Pablo en una ocasión llegó a una isla después de un naufragio, se estaba calentando las manos cuando una serpiente se prende del brazo también calentándose. Pablo la sacudió al fuego y siguió conversando y los demás dijeron, ahora va a morir. Este se salvó del mar en tempestad, pero la justicia divina lo persigue. ¿Cuál murió? No le pasó nada. La serpiente lo mordió y no le pasó nada. ¿Por qué? Porque ese tipo de signos acompaña al discípulo. Acompañaron a Pablo certificando que era un auténtico apóstol, apóstol de Jesucristo. Sin haber caminado con Cristo los 3 años, se convirtió en uno de los apóstoles más aventajados al lado de San Pedro, que es el primer papa de la iglesia y quien tiene la autoridad, las llaves del reino de los cielos, gracias a San Pablo. ¿Qué nos enseña todo esto, hermanos? Que por alejados que estemos y equivocados que estemos, Dios nos llama hoy a que nos convirtamos. Porque cada uno de nosotros tiene algo muy importante que aportar a la iglesia. Segundo, el trabajo en equipo. El cristianismo es complementario. Lo que yo no tengo, lo tiene el otro sacerdote. Lo que no tiene el otro sacerdote, lo tengo yo. Lo que no tiene mi compañero de grupo en la parroquia, lo tiene el otro compañero y nos complementamos. Pedro, con su legado como primer pontífice de la iglesia. Pablo, con su capacidad de ver la evangelización más allá de las fronteras judías. Y así cada uno de los apóstoles cumplió una misión. Pues hoy quiero recordarte que tú y yo tenemos una misión. La primera es de salvar nuestras almas. Y para eso es necesario la conversión. Pablo dice, yo perseguía y pasé a ser perseguido. Yo rechazaba el cristianismo y ahora lo promuevo por todas partes. Que haya conversión en cada uno de nosotros. Necesitamos conversión. Esa es la primera misión. Y ya, cuando estemos viviendo esa conversión personal, hemos de llamar al otro a la conversión. Pero una conversión universal que es para todos. Esto no es de que el bueno, entonces que venga la conversión. Y el malo que se pierda, allá él. No, esta conversión a la cual el Señor nos llama es a todos. Yo el primero y después, a través de mi testimonio de conversión, empezar a atraer a otros. Me impacta esto de que a San Pablo se le celebre el día de su conversión. Hermanos, que nuestra conversión traiga tantos efectos positivos en la familia, en la sociedad, que mi conversión sea digna de venerar.
Ese es el llamado que Dios nos hace hoy a una conversión verdadera, para después poder ir al mundo entero y proclamar el Evangelio. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras de mí. Hoy yo te ofrezco mi vida. Hoy yo me rindo ante ti. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño, a ti, Señor Jesús. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño, a ti, Señor Jesús. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño, a ti, Señor Jesús, te entrego. Oren, queridos hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Al celebrar, Señor, este santo sacrificio, haz que nos ilumine el Espíritu Santo con la luz de la fe que impulsó siempre al apóstol San Pablo a la propagación de tu Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, Pastor Eterno, porque no abandonas nunca a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo proteges y conservas, y quieres que tenga siempre por guía la palabra de aquellos mismos pastores a quienes tu Hijo dio la misión de anunciar el Evangelio. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. El Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos tus santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos tus santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, mi Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo:
Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo César y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron con la esperanza de la resurrección, especialmente por quienes estamos ofreciendo esta Eucaristía, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de inmensa alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiad ahora un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Danos la paz. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Jesús, tu nombre me envuelve. Jesús, tu nombre me atrapa. Y aunque no te entiendo y no te comprendo, me vuelves a amarte. Pequeño ante tu grandeza, me siento tan débil con tu fortaleza. Tú rompes mis reglas, rompes mis esquemas, mi lógica humana. A veces yo pienso que soy poca cosa y que mis miserias a ti no te importan. Y al momento siento tu abrazo de amor. Me miras los ojos, me dices te amo. Oremos. Te pedimos, Señor, que los sacramentos que hemos recibido nos enciendan en el fuego de amor que abrazaba el corazón de San Pablo y le impulsaba al servicio de todas las iglesias, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Pablo apóstol, ruega por nosotros. San Pablo apóstol, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Con el auxilio de María, nuestra Madre, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Un santo día para todos. Gracias. Al pie de la cruz, María, fuiste tú la primera creyente, primer sagrario de amor. Eres la madre de Jesús, quien por mí se entregó. De siempre mi amor y nueva vida nos dio. María, 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 María. Por mí, Santa Madre de Dios.